Saludos amigos, nos encontramos en la base aérea del Grupo Aéreo número 6 en esta nueva edición de su magazine Despegafab. Así es, en esta oportunidad los ojos de toda la Fuerza Aérea se encuentran en el Grupo Aéreo número 6 en Chiclayo. ¿Por qué? Porque se va a conmemorar los 20 años de la llegada del majestuoso MiG-29 a esta base del norte del país. Se abren los galpones del Grupo Aéreo 6. Abordan sus dardos al salto esta vez. Raza no hay gloria, estando en las alturas, este grito que se eleva con casta, con bravura, gallos del espacio. La aeronave MiG-29 es uno de los principales sistemas de arma con el que cuenta la Fuerza Aérea del Perú. El pasado 24 de noviembre se conmemoró 20 años de la llegada de esta aeronave a nuestro país y se celebró una emotiva ceremonia en el Grupo Aéreo número 6, base y lugar donde estas aeronaves surcan el cielo de Quiñones. Despegafab estuvo presente y les traemos un informe de lo que significó este gran evento. La base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo fue escenario el 24 de noviembre de la ceremonia oficial por el vigésimo aniversario del Escuadrón Aéreo número 612, amo y señor del sistema de armas MiG-29. El acto estuvo presidido por el General del Aire, Javier Ramírez Guillén, en su calidad de comandante general, junto al alto mando y autoridades del Comando de Operaciones, quienes arribaron a bordo de un Antonov AN-32B, y un C-27J Spartan. A su llegada a los cielos del norte fueron escoltados por dos aviones de combate MiG-29, simbolizando el inicio de las celebraciones. Es emocionante desde el inicio de la mañana, cuando nos hemos embarcado en el Grupo Aéreo número 8, y ver la participación de muchísimo personal en actividad y en retiro que viene y sentir esa mística especial. Es realmente gratificante. Luego en el vuelo vimos que en el cielo de Quiñones nos interceptaron dos MiG-29 mostrando su poderío y bajo sus alas los misiles que ella lleva en defensa de nuestra soberanía. 20 años han transcurrido, 20 años de mucha historia, 20 años de que hemos defendido nuestra soberanía, nuestra patria, hemos tenido algún conflicto y ahí estaba nuestro MiG-29 y ahí estará siempre. Tuve la suerte de ser uno de los pilotos de la primera escuadrilla que aterrizó acá y de pertenecer a este primer grupo de pilotos que nos entrenamos en la República de Bielorrusia. Yo veo con satisfacción que se mantiene siempre el espíritu de caza, el espíritu de combate, el espíritu combativo de esta gran unidad de combate. Veo con satisfacción también que nuestros pilotos, las nuevas generaciones, continúan con un entrenamiento muy exigente, tienen capacidades muy grandes, que se está trabajando a nivel alto mando para poder recuperar la capacidad operativa de nuestros aviones MiG-29, contar con una flota más numerosa y poder tener cada vez más y mejores pilotos entrenados. Fui del grupo que los 20 oficiales que fuimos a traer, recibir entrenamiento y traer los aviones, y cuando volé por primera vez el MiG-29, me sorprendió la maniobrabilidad y versatilidad, que tenía las mismas características, agresividad, potencia, velocidad del avión Sukhoi 22, pero tenía una maniobrabilidad que parecía un Maki volando en el aire. Sumamente maniobrable, dócil, hasta cierto punto fácil de volar, que me sorprendió muchísimo ver cómo la tecnología puede hacer de una aeronave como el MiG-29 tan fácil de volar, tan seguro, tan maniobrable, que realmente me sorprendió y me sentí orgulloso de ser un piloto de esa aeronave. Hoy día que estamos festejando los 20 años de la llegada del MiG-29, qué mejor, todos sus hermanos reunidos de todas las especialidades, todos los oficiales, nuestros técnicos, personal civil y tropa, que gracias a su labor han permitido cumplir 20 años desde su llegada acá al MiG-29. La mística, la unión, la camaradería y sobre todo esa disciplina que se vive en las unidades del norte son fundamentales para asentar las bases de todos nuestros pilotos que recién llegan después de haberse recibido. Es un tremendo honor, sobre todo ver a las nuevas tripulaciones, herederos de la gloria de Quiñones, que fue forjado también en este grupo aéreo, es muy gratificante. ¿Cuántos años volaron?
Siete años, sí. ¿Qué significa para usted? Sobre todo un reto profesional por las características de la aeronave y más allá un compromiso con la patria, porque iniciamos en un momento muy, muy particular en la historia de nuestra aviación. La Fuerza Aérea del Perú tiene en los MiG-29 un avión caza multimisión de última generación. Desarrolla una velocidad de más de 2.400 kilómetros por hora, dos veces la velocidad del sonido. Posee alta maniobrabilidad, superior performance en combate con el empleo de una gran variedad de sistemas armamentísticos, diseño estable y mayor potencia. Estas características lo hacen una excelente opción como avión de combate. El MiG-29 es un caza interceptor de cuarta generación, muy conocido y temido por todos sus adversarios. Y desde que llegó aquí, llegó con todas sus capacidades operativas. Fue el primer avión en toda Sudamérica que contó con la capacidad de portar misiles para abatir blancos aéreos más allá del alcance visual, lo cual nos dio una capacidad significativa frente a cualquier oponente de la región. Un avión que pasó de la categoría de ser un caza interceptor neto a ser ahora un caza multirol, lo cual quiere decir que puede cumplir eficientemente roles aire-aire como roles aire-tierra. Estamos muy orgullosos de contar ahora con un avión que tiene otras capacidades que lo aumentan su poderío, ¿no? Y habiendo sido parte del proyecto inicial que trajo estos aviones al Perú, entonces era motivo de profunda satisfacción poder conmemorar estos 20 años desde que esta poderosa aeronave de combate llegó a tierras lamayecanas. Los aviones caza bombarderos MiG-29 peruanos tienen como misión la interceptación de cualquier enemigo que intente vulnerar nuestras fronteras aéreas. En caso de conflicto externo, su misión es ganar y mantener la superioridad aérea sobre el campo de batalla. Yo estoy muy emocionado, al igual que todos mis compañeros que nos encontramos en el Escuadrón Aéreo 612 actualmente, porque somos parte de una tradición y de una pilotos de una aeronave, la cual tiene la gran responsabilidad de velar por el cielo de Quiñones. Como es el sistema de arma MiG-29. Estamos muy orgullosos y muy felices de ser parte de la historia y con estos 20 años que cumple nuestro avión MiG-29 Fulcrum. Y la verdad que cada día que ha pasado durante estos 20 años ha sido un reto, porque hemos tenido que aprender algo nuevo cada día. Es un avión práctico, es un avión diseñado para lo que tiene que realizar, es un caza interceptor y su misión es esa y para eso fue fabricado. 20 años de tener una nave de esta naturaleza que tiene una historia en defensa del cielo peruano y que ha generado un compromiso importante con la seguridad del país. Creo que el trabajo de la Fuerza Aérea en el fenómeno del Niño Costero jugó un papel importante, porque se dedicó a salvar las vidas humanas, a poner en buen recaudo a las personas que estaban en las zonas inundadas. Esa es una demostración de su solidaridad, de su responsabilidad social, de su humanismo que tiene la Fuerza Aérea. La mística que envuelve a los integrantes del Escuadrón Aéreo número 612, sumada a sus capacidades conjuntas y la calidad de su entrenamiento, hacen de ella una unidad de combate de primer nivel, lo cual se ha visto comprobado ante la visita de las distintas unidades aéreas nacionales y extranjeras que han hecho su paso por Chiclayo en misiones de entrenamiento. Así, los gallos del espacio, como se les conoce en el mundo aeronáutico, se han ganado respeto a los aviadores de otras latitudes gracias a la calidad del entrenamiento de sus tripulaciones. El moderno material que los equipa, la camaradería que envuelve a sus integrantes, la actitud y sobre todo la predisposición que demuestran en defensa de la patria. Escuadrón Aéreo número 612. Vivir venciendo o morir matando. La patria nunca olvidará que con arrojo, valor y heroísmo defendieron.
la historia que en esta habitación se hospedó durante muchos años el joven capitán FAB José Abelardo Quiñones González, gran general del aire del Perú, en su estadía en el grupo aéreo número 6, mientras piloteaba los aviones de caza de la época. Nosotros estamos aquí en Chiclayo, su ciudad natal, y desde aquí va el Despega FAB con las siguientes notas. Con motivo de participar de una importante reunión bilateral militar entre Perú e Italia, arribó a nuestra capital el subjefe del Estado Mayor de la Aeronáutica Militar Italiana, Teniente General Settimo Caputo, al mando de una representación de oficiales generales de esa institución, quienes se personaron el 9 de noviembre a las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, en Surco. El Comandante General de la Fuerza Aérea, General del Aire Javier Ramírez Guillén, recibió la visita protocolar en la Escuela de Oficiales FAB, donde comentaron aspectos generales a tratarse durante la primera reunión bilateral de Estados Mayores de la Fuerza Aérea del Perú y la Aeronáutica Militar Italiana. Luego de una breve pero significativa reunión, la delegación se trasladó al Centro Aeronáutico del Perú, ubicado en San Isidro, para iniciar las actividades. El jefe del Estado Mayor General, Teniente General FAB, Carlos Portocarrero Bustamante, recibió la ilustre visita en compañía de una delegación de oficiales de la institución. De inmediato se inició la reunión, en la que se trataron temas en común alrededor del intercambio profesional y las aeronaves C-27J Spartan. La visita fa parte di contatti bilaterali tra il Perù e l'Italia, in particolare tra le due forze aeree. È la prima volta che vengono ottenuti questi colloqui nell'ottica di aumentare la cooperazione e la collaborazione tra le due forze aeree. L'Italia ha contribuito molto con la propria industria aeronautica, quindi è una tradizione di collaborazione che vede questa attività iniziata molti anni fa. Ci sono parecchie attività in essere tra le due forze aeree, scambi di esperienze, di addestramento, ma la cosa più importante è stabilire i rapporti interpersonali ad alto livello in modo da poter aumentare la cooperazione tra le due forze aeree. Del mismo modo se saludó el reinicio del trabajo aeronáutico militar entre ambos países, que tiene antecedentes hasta antes de 1945 con la fábrica Caproni que funcionó en nuestro país. Los integrantes del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas se reunieron para tocar temas de interés basados en los últimos hechos acontecidos en la región. Este nuevo comité se llevó a cabo en Lima. Veamos la siguiente nota. En la aviación no basta con la eficiencia y eficacia, sino que estamos obligados a alcanzar la perfección, porque esta es una actividad donde no caben las improvisaciones. Ese es el espíritu de los integrantes del 27º Comité del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas, SICOFA. Ninguno de nuestros países es ajeno a los desastres y en función de lo vivido hemos podido obtener lecciones aprendidas respecto a nuestra participación en apoyo a la población. A partir de la reflexión y análisis crítico, cada vez accionaremos de manera rápida y oportuna en próximos eventos. Con emotivas palabras de bienvenida de los oficiales visitantes, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Javier Ramírez Guillén, declaró oficialmente inaugurada la reunión SICOFA. Todo lo que viene a ser desastres naturales y asistencia humanitaria. El saber la importancia de nuestras fuerzas aéreas y el por qué debemos estar aquí el día de hoy. El día de hoy
es importante para generar doctrina, mantenerla y actualizarla, ver nuestras lecciones aprendidas de todo lo que nos ha ocurrido en estos últimos años y especialmente en este último año. Y agradeciéndole su presencia, declaro inaugurado el 27º Comité del SICOM. Cita realizada en Lima entre el 13 y el 17 de noviembre. Los asistentes a la actividad tendrán la misión de actualizar y mejorar la doctrina que enmarca el accionar conjunto de las respectivas instituciones. En caso de presentarse desastres de magnitud en los países integrantes del sistema de cooperación. La reunión tiene como objetivos la revisión de las lecciones aprendidas relacionadas con la ocurrencia de desastres naturales, así como las experiencias del funcionamiento del sistema de informática. Encabezan la importante cita el coronel USAF Anthony Cook, secretario general del SICOFA, el coronel FAP Jorge Reategui, subsecretario general de la misma entidad, y el teniente coronel de la Fuerza Aérea de Ecuador, Javier Coral, delegado representante de los oficiales de enlace. Se trataron temas como el incendio forestal en Chile, se analizó también los mismos aspectos en los casos de inundaciones en Perú y el terremoto de México, entre otros temas. Debo resaltar la buena predisposición de los países miembros del SICOFA, de la Secretaría Permanente y sobre todo de la Fuerza del Perú, nuestro anfitrión, para que se lleve a cabo este 27º Comité. Pues como es de nuestro dominio, con la cancelación del ejercicio real Cooperación 5, este comité inicialmente perdía el objetivo básico para su ejecución. Y aquí sí debo enfatizar que quienes somos parte activa del SICOFA, haciendo gala de una de las características de la Fuerza Aérea, la flexibilidad, con prontitud y esmero se logró reconfigurar dicho objetivo y se posibilitó para que se lleve a cabo este comité. Ello demuestra el nivel de comprometimiento de sus miembros para dar sentido permanente a la razón de ser del SICOFA. Gracias por ello, camaradas de la isla. El coronel USAF Anthony Cook destacó la participación de los integrantes de las 11 delegaciones de países hermanos de América con diplomas y recuerdos, acompañado por el coronel de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Quiroz Infantas, acto con el que se clausuró el evento. Fuerza Aérea del Perú y la Fuerza Aérea de Bolivia se unieron en el ejercicio combinado Perbol 1, donde midieron sus capacidades tecnológicas y también sus capacidades profesionales. Esto con el motivo de salvaguardar las dificultades que ambos países tienen en común en su frontera. Entre el 13 y 17 de noviembre, las Fuerzas Aéreas de Perú y Bolivia realizaron el ejercicio combinado Perbol 1. Con el objetivo de realizar operaciones de detección, identificación y transferencia de tráficos aéreos irregulares en la zona de frontera. El personal militar de ambos países participó en las operaciones conjuntas, optimizando la utilización de aeronaves de caza, sistemas de comunicaciones, equipos, provisiones, así como material aéreo y sus servicios de soporte necesarios para el cumplimiento de la misión. Creo que el día de hoy asistimos todos a un momento histórico en las relaciones de nuestros hermanos países, en el sentido que ante amenazas comunes, como es el narcotráfico y otras actividades ilegales que usan el espacio aéreo para poder desplazarse y moverse sin limitaciones, encuentran en este ejercicio el inicio de una sólida cooperación y colaboración entre nuestros países. Ahora veo y siento que es muy importante que los hermanos países coadyuven en esta lucha, en estos ejercicios, nos preparemos constantemente, no solamente contra esta amenaza, sino con todas las estructuras de sociedad. A todos los componentes del ejercicio Perbol 1, desearles el mejor de los éxitos, que la planificación se lleve a cabo
de la manera más concreta, de la forma más eficaz. Este ejercicio permitió perfeccionar los procedimientos operativos vigentes para la interdicción aérea entre la Fuerza Aérea del Perú y la Fuerza Aérea Boliviana y las operaciones de comunicaciones en la transferencia de tráfico ilícito. Además, con estas acciones se profundizan las políticas de lucha contra el narcotráfico, contrabando y otros ilícitos globales en el control fronterizo comunitario para evitar la vulneración del espacio aéreo de ambos países. En esta operación combinada, Pérvol 1, la Fuerza Aérea del Perú participó con sus aeronaves A-37 Dragonfly, el C-26, un Twin Otter y un helicóptero Mi-17-1SH para las operaciones de búsqueda y rescate. Por su parte, la Fuerza Aérea Boliviana se hizo presente con sus aviones K-8. Las operaciones tuvieron lugar en Puerto Maldonado, en Perú, y Cobija, en la zona boliviana, lugar donde se ubica la 6ª Brigada Aérea de Bolivia. El espacio aéreo de esta región es utilizado por narcotraficantes como puente para trasladar droga. El control soberano del espacio aéreo peruano, o cielo de Quiñones, es una de las principales misiones de la Fuerza Aérea del Perú, para defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado. Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos. La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú es el alma mater de los oficiales pilotos y especialistas. Ellos estuvieron de aniversario y nosotros hemos traído una encantadora nota acerca de la trayectoria de esta gloriosa escuela. Bienvenidos al espacio Cultura Aeronáutica para Todos. Gracias por la invitación. En esta ocasión vamos a tratar sobre la historia de la Escuela de Oficiales de Aeronáutica. Prácticamente la historia de la escuela tiene sus inicios cuando el mismo Jorge Chávez estaba realizando su hazaña en 1910 en el cruce de los Alpes, porque en esa fecha fue que el general Pedro Muñiz Sevilla, general del ejército, tiene el propósito de inaugurar la Liga Pro Aviación. Esta liga hacía una serie de eventos y conseguía fondos para tratar de obtener la capacidad de realizar el primer vuelo en el Perú. Es así que el 27 de septiembre, justo paradójicamente con el día en que Jorge Chávez moría en Italia, el general Muñiz inauguraba en Lima la Liga Pro Aviación con ese fin. Paralelamente, estas actividades se fueron desarrollando durante todo el año y en 1911 logran que Juan Vilobusic Cavalier pueda venir al país y realizar el primer vuelo en el Perú, que oficialmente fue el 15 de enero de 1911. Casi un mes después se inaugura la Escuela de Pilotos de Bellavista. Esta escuela inicialmente funcionó en Santa Beatriz y se mudan a Bellavista posteriormente. En 1915 se realiza en el Perú el primer vuelo militar, hecho por Juan O'Connor, en las maniobras militares de fin de año. Recién en 1919 el presidente Pardo da un decreto por el que forma el Servicio de Aviación Militar, que era una rama del ejército que permitía dar este servicio, y para ayudar en su organización contrata a la misión militar francesa. En 1920, ya al mando del presidente Leguía, se da el decreto supremo por el que se crea el Cuerpo de Aviadores Navales, el cual se estableció en Ancón, y seguidamente se inaugura la Escuela de Hidroaviación de Ancón. Debido a un accidente que se produce en el aeródromo de Bellavista, en la Escuela de Bellavista, debido a que habían pedido un avión para que se haga pasaje sobre el Congreso, debido a que se estaba
promulgando la Constitución de 1920. En esa ocasión sale un avión con el jefe de la misión militar francesa y se produce un accidente, y debido a eso consideran ya que el campo de Bellavista debería ser clausurado y se mudan a Maranga, que fue la siguiente sede de la Escuela de Aviación. Finalmente, el mismo teniente Juan O'Connor emite un informe indicando que Maranga tampoco tiene las características apropiadas para realizar actividades aéreas, sobre todo de formación de pilotos, y solicita de que este aeródromo sea cambiado. Es así que el coronel Lepke, que estaba a cargo de la Inspectoría de Aviación en esos momentos, consigue un terreno que era del Estado, en el fondo Las Palmas, y en 1922 se inaugura la base aérea de Las Palmas, pasando luego en 1923 a realizar las construcciones que estuvieron a cargo del mayor en ese entonces Recabarren, y trasladan los hangares que existían en Maranga a Las Palmas, inaugurándose esta el 27 de noviembre de 1923 por el mismo presidente Leguía, quien anuncia que por decisión del gobierno esta escuela se iba a denominar Escuela Central de Aviación Jorge Chávez. Los avioneros FAB son aquellos jóvenes, hombres y mujeres que decidieron seguir el servicio militar voluntario en la Fuerza Aérea del Perú, dedicando parte de su vida al servicio de la patria. Y es por ello que queremos rendirle un pequeño homenaje en el siguiente reportaje. El 14 de noviembre de cada año es una de las efemérides más importantes de la institución. Desde hace 77 años se recuerda el aniversario del sacrificio del sargento segundo FAB Lázaro Orrego Morales. Paradigma del personal de tropa de la institución y el Día del Avionero de la Fuerza Aérea del Perú. Los jóvenes que cumplen su servicio militar voluntario en la Fuerza Aérea del Perú sirven a la patria con honor. Todo ello no es una obligación, sino un privilegio. Es su deseo, es el amor por el suelo donde nacieron. Para el personal de tropa de la Fuerza Aérea del Perú, no existe más que una bandera, la roja y blanca, por la que se inmolaron el héroe nacional, Capitán FAB José Quiñones González, Gran General del Aire del Perú, el paradigma, suboficial maestro de segunda, Manuel Polo Jiménez, y el sargento Lázaro Orrego Morales, paradigma del personal de tropa de la FAB. Los avioneros, orgullosos de la institución que los cobija, demuestran día a día su responsabilidad y profesionalismo para contribuir como buenos ciudadanos al engrandecimiento y desarrollo del país. Los hombres y mujeres del servicio militar FAB son preparados para cumplir con éxito las diversas misiones en defensa de la soberanía y la integridad de nuestra patria. Además, cooperan y ayudan en las zonas del país que requieran la presencia del Estado en labores de apoyo social y humanitario. Desde el magazine Despega FAB, saludamos a todos los avioneros de la Fuerza Aérea del Perú, damas y caballeros del servicio activo de todas las bases y dependencias de la FAB, de Lima, Callao, del norte, sur y oriente peruano. Saludos a todos los jóvenes que visten el uniforme azul de la patria y contribuyen día a día con el engrandecimiento de nuestra gloriosa institución. ¿Cómo está la moral? ¡Arriba! ¡Altísima! ¡A cargar el sueño de una estrella! ¡La mente domina el cuerpo! ¡Ser y no perecer! Los avioneros de la Fuerza Aérea del Perú se preparan para ser actores principales en la defensa nacional. Sirviendo a la patria se aprende. Orden,
disciplina y respeto. ¡Dos, tres, cuatro! Se aprende a luchar por lo que uno siente y quiere. Estando en servicio, tienes la oportunidad de concluir tus estudios. Crecer profesionalmente. ¡Descanso! ¡Atención! Aprendes a ser responsable. A ser más seguros. A valorar las cosas que quieres y tienes. Ven, sirve a tu patria. La Fuerza Aérea del Perú te da la oportunidad de cambiar tu vida. Decídete, tú puedes ser el actor principal de tu propio destino. ¡Tres turnos por la Fuerza Aérea del Perú y... ¡Ra! 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 Visitar la hermosa ciudad de Chiclayo y poder apreciar el vuelo de las poderosas aeronaves Mi-29 que surcan el cielo de Quiñones. Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible que Despega FAB se encuentre en el grupo aéreo número 6 en esta base tan emblemática y ser partícipes de esta ceremonia tan importante como es la llegada del Mi-29 a nuestro país. Y no se olviden de seguirnos en el canal de YouTube de la Fuerza Aérea del Perú y en nuestras redes sociales, porque somos Despega FAB. Se abren los galpones del grupo aéreo 6. Abordan sus dardos más alto esta vez. Sin raza no hay gloria, es canto en las alturas, es grito que se eleva con casta, con bravura. Gallos del espacio, románticos del aire, que vivirán venciendo o morirán matando. Gallos del espacio, audaces cazadores, que emprenden la aventura sin miedo, sin temor. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.